Donde brilla la luna, son las playas arenosas que oyeron las frases que te dirigí. Allí, sentí tanta dulzura. Y aunque el sol calentaba, no saben lo fresco que yo me sentí. Porque estabas tú. Y tu boca rica me dio frescura. Porque estabas tú. Y en tus labios rojos sentí dulzura. Oh, playas marinas, oh, playas marinas, aquí estoy sentado juntito. Valencia de Jesús, año 1934. Bautizado en Valledupar. Él es hijo de María de Jesús Campos con César Augusto Ochoa. Yo lo vine hacia aquí, aquí en mi pueblo, mi patria chica, Valencia de Jesús. No le gustaba andar corriendo para allá y con los pelados, no. Él siempre vivía en la falda de la mamá. A mí no me quedaba tiempo para jugar porque a mí siempre me tocó trabajar, ¿no? De modo pues que por esto digo, mi infancia fue un poco luchada y no tenía tiempo para jugar. De no ser ya en los momentos que no recuerdo, cuando estaba todavía al lado de por ahí de 5 años y ya hasta allá no recuerdo ni cómo fui, tal vez fui hasta malo, ¿no? Pero no recuerdo, lo que sí recuerdo ya cuando ya tuve pues ya uso razón ya que me tocó trabajar y... Y cosas, pues, yo recuerdo, era juicioso, porque a mí no me quedaba tiempo para hacerle maldad a nadie, sino trabajar. No hacía más que trabajar. Calixto se levantó y, como es apenas conocido de todos, de una familia muy humilde, trabajando, laborando en el campo laboral de todas las áreas. Llegó el momento de ser trabajador en ganadería, laboró en ganadería. Él fue empleado de un señor que hay en Valledupar que se llama Lucas Monsalvo, que creo que todavía está vivo, yo no sé, que del cual él sintió mucho aprecio por él y lo tiene todavía. Cuando ya Calixto se hizo grande, pues él le extendió más todavía su aprecio. Calixto Ochoa llegó a trabajar aquí con nosotros más o menos como en el año 50. Tendría por ahí como unos 14 años, quizás, más o menos. De muchacho de servicio de la casa, como se decía antes. Él se hacía los oficios de llevar al potrero los animales, de encerrar las vacas, de ayudar a enrejar los terneros y a traer la leche que se producía ahí a la casa, uno como unos dos calambucos de 20 litros más o menos cada uno. Él trabajaba con... Y hicimos una amistad de pelado. En el momento, ¿cómo te explicaría? Muy amplia, muy sincera. Nosotros en la época que nos conocimos éramos enrejadores. O
sea que había un ordeñador y había un pelado que enrejaba a los terneros para que el señor ordeñador hiciera su labor. Hay a veces que el río nos dejaba pasar, a veces que había pase, a veces que no podíamos ordeñar porque el río estaba muy crecido. En fin, pues, problemitas de la época. Calixto, la oportunidad que tuvo en los estudios fue muy poca. Él no pasó de la primaria. No recuerdo qué grado, qué año, ¿no? Pero no pasó de la primaria. La primaria un poquito, no llegué ni a quintos. Llegué por ahí prácticamente tercero. Cuando salía de la casa, se iba en su burro tocando su seno y cuando venía también se le veía inclinación. Mira, cuando yo tenía por ahí unos 5, 6, 7 años más o menos, que todavía estaba al lado de mi mamá, los hermanos míos tenían un acordeón. Ellos trabajaban también, porque en esa época ellos eran músicos buenos. Buenos, por lo menos Rafael Ochoa tocaba a la par de Enrique Martínez, que era cuando en esa época era Enrique Martínez el famoso, y Rafael tocaba, no era famoso, pero tocaba a la par de Enrique, porque es decir, la misma nota. Igualmente Juan Ochoa tenía otro estilo, pero también tocaba muy bien. Ellos tenían un acordeón y lo tenían metido en una mochila, alzado así en un horcón de la casa, así, lo metían en una mochila. Y cuando ellos se iban, yo cogía un asiento y alcanzaba el acordeón y me ponía a decir en él, ¿no? A decir en él, pero ellos no sabían nada. Yo otra vez lo volía a echar y lo guardaba otra vez. Hasta un día que un tipo le dijo, oye, a Juan Ochoa le dijo, yo oigo un acordeón, ¿tú estabas ahí? Yo oigo un acordeón ahí que lo tocan. Tú no estabas ahí ayer, que no, estaba. Pero si ahí estaban tocando acordeón, ¿quién será? ¿Quién más hay que toca? No hay, no, más ninguno toca. Resulta que era hasta que un día en una parrada que tenían, o sea, que hasta que un día estaba yo neciando en el acordeón y alguien se asomó, ¿no? ¿Sabes que las casitas esas eran casitas que se veía por cualquier parte? Porque entonces me vieron. A Camilo Ochoa, recuerdo yo, que fue uno de los que me vio y dijo, ah, una vez, una parranda me dijo, ve, dale el acordeón a Calixto, dáselo, porque él toca, él es el que toca, él toca. Pero yo no tocaba nada, ya, se echaba mochito, pero la gente cuando un pelado medio toca, ya dice, toca más que aquel, toca más que de qué va. Yo sí, echaba unos mochitos y me defendía, pero no era que tocaba nada, pero a la gente le parecía que así comencé, ¿no? Pero él desde muy niño, cuando aprendió a tocar, él se abrió del estilo de Enrique, del estilo de mi tío Juan, del estilo de mi papá. Él cogió su propio estilo, su propia escuela, porque a él no le dio la gana a tocar acordeón rápido, sino que a él le gustó tocar acordeón medido desde pelado. La primera canción que Calixto grabó, si no estoy mal de la memoria, se llamó La sobrina de mi compadre, en sencillo, con el respaldo de Lirio Rojo. Salió en un mes de diciembre, me acuerdo, que aquí festejaban, hacían velaciones de San Martín. Y eso fue lo no visto para nosotros, eso, bueno, amanecimos bailando con ese disco. En el 54, oímos la noticia después del año de Calixto de haber ido aquí de Valencia, que Calixto lo habían matado. Entonces fue mi papá, mi abuelo, que es el papá de él, a buscarlo, y lo consiguió en el Carmen de Bolívar. No, vino mi papá, no, Calixto está vivo, está bien, y el regalo que le mandaba, nos mandó un regalo, fue que al siguiente año, en el año 55, nos mandó el primer disco, La sobrina de mi compadre y Lirio Rojo. Bueno, mi primera grabación fue acá en Cincelejo. Yo, aquí había un señor, unos señores, los de La Barrera, que hicieron un sello de disco, y una vez estaba yo platicando allá en el barrio Machila, y
y llegaron ellos. Andaba en un carrito de soto pollillo. Y se bajaron y dice, oye, Cacha, usted toca bien la cuestión, nos da un permisito para charlar un ratito. Dice, ah, cómo no. Nosotros tenemos un sellito tal y tal, pero grabamos allá en Cartagena en una grabadora. Ah, bueno, yo grabo donde sea. Entonces, eso fue enseguida, como a la semana siguiente, me fui con el libro. Grabé bien. Porque ese era la, ese fue el contrato que hice yo con él. 50 pesos, no era 50 mil, estaba oyendo 50 pesos. Con lo que no se compra hoy ni un cigarrillo. Yo tenía mi lirio rojo bien adornado, con una rosita blanca muy aparente. Pero se metió el verano y lo ha marchitado. Por eso yo vivo llorando mi mala suerte. Esto fue de satisfactorio ver que él, desde que después que salió de donde nosotros, no volvimos a tener noticias de él, sino cuando nos dimos cuenta que era músico, que tenía triunfo, que y eso fue placentero para nosotros. Resulta que un día cualquiera se presentó el padre Pachito, que era el cura, el cura párroco de la iglesia de aquí. Se presentó con un carro, con un camión, para llevarse los altares. Él decía que se llevaba los altares porque lo iba a remodelar a España. Casualidad, él era de España. Pero sin ningún permiso, porque aquí existe la Hermandad de Jesús de Nazareno, que es la que tiene que ver con las cosas de la iglesia. Se aglomeró la gente. Y todos, hasta los niños, nos dimos cuenta de que se iban a llevar lo más preciado del pueblo, los altares. Entonces la gente, pues, cuando vieron esto, pues, ellos dijeron, usted se va a robar esto. Y el pueblo se solevó, el pueblo se levantó ahí. Entonces yo no estaba allí, porque tú sabes que hay un verso que dice, yo no vi, pero la gente me dijo, y por eso es que vengo a preguntarle, quiero que me diga el padre Pachito, ¿para dónde iba a llevar los altares? Él dice que lo iba a arreglar, no sé. Por eso es que se desconfía que... Tiene que pasar por Buena Vista, a ver si fue verdad que iba a arreglarlos o arreglarlos del todo. Hay que buscar celador para la iglesia, porque ella se está pintando muy mal. Con el caso que ha pasado en Valencia, hoy de ninguno se puede confiar. Yo no vi, pero la gente me dijo, y por eso es que vengo a preguntarle, quiero que me diga el padre Pachito, para dónde iba a llevar los altares. Los altares benditos de Valencia y el camarín de Jesús de Nazareno. Dígame, padre, ¿qué iba a hacer con ellos? ¿Por qué razón los saco de la iglesia? Me dicen los que saben, les cuento cuál era el pretexto del señor Pachito. Lo que iba a hacer él con los altares fue lo que hizo Judas con Jesucristo a venderlo. Era que iba a venderlo, era que iba. Palito estuvo por aquí, por Valledupar, y ahí se encontró con el padre Pachito. El padre Pachito, todo resentido por la canción que le hizo. Y la parte de los curas y eso, él siempre, como le llamaron la atención y eso. Entonces, él le dijo al padre Pachito que él iba a hacer una canción pidiéndole una disculpa. Perdóneme, padre, si de mi reciente, ya que voy para el valle, para que me confiese. Si Jesucristo perdonó a aquellos que lo crucificaron,
Ahora usted me perdona a mí, ponga cuidado, padre Pachi.